Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la ciudad de La Boulaye, sur de la provincia de Córdoba. Aquí se está llevando a cabo la fiesta de Consorcios Camineros Regional número 16 de aquí de la ciudad de La Boulaye. Nosotros queremos compartirla con ustedes. Les decía que hoy están acá prácticamente todos los consorcios de nuestra regional. Y eso es una gran satisfacción para todos nosotros porque demuestra que estamos trabajando todos unidos en una situación, otro año más, de inundaciones en nuestra zona, con consorcios en emergencia, consorcios en situación de desastre, pero realmente entre este trabajo en conjunto y unidos entre los consorcios regional, asociación y viabilidad provincial, estamos tratando de dar resolución. Yo hace 4 años le decía que la Regional 16 hacía realidad un viejo sueño consorcista. También en ese momento nos dio una mano la Asociación de Córdoba, Asociación Camineros de Córdoba, que nos otorgó un préstamo para poder comprar una retroexcavadora. Y hoy, gracias al trabajo de todos ustedes y la solidaridad y la unión, podemos decirles que están trabajando en esta inundación que nos tocó 2 retroexcavadoras nuevas, palas mecánicas, camiones, casillas y cisternas, como para trabajar en 3 frentes distintos en cada distinto también consorcio. Eso se lo debemos a todos ustedes por la unión que está en que hay estos consorcios en esta regional. Y ya que están hoy amigos nuestros, amigos de todos los consorcistas, legislador departamental, intendente de La Boulaye, intendente de Rosales, yo les pediría que nos siga apoyando y que nos apoyen a los consorcios camineros, porque los consorcios camineros creo que somos una de las más importantes empresas viales de la provincia de Córdoba, todos unidos. Lo que sí, los consorcistas estamos absolutamente convencidos que somos los que trabajamos más baratos en la provincia, porque en esta regional somos 180 consorcistas y en la provincia somos 2.880 consorcistas que trabajamos gratis, que trabajamos a honores para toda la comunidad de la provincia de Córdoba. Realmente yo les sigo otra vez, les repito, sigamos trabajando con esta unión como hace 60 años que somos los consorcios camineros. Realmente a mi amigo Mario, gracias por invitarnos. Gracias por colaborar con la asociación, porque vos agradecés a la asociación y la asociación necesita de todos los consorcios. La asociación no es de nadie, la asociación es de todos los consorcios. Y realmente los tengo que felicitar, porque con todo lo que enumeraste, Mario, los problemas que tienen de agua en todos los caminos, los problemones que tienen, poder armar una fiesta y disfrutar de la fiesta en tan difíciles momentos. Cuando que sé que todos venimos descendientes de gringos y que por ahí muchas veces el mango nos parece que hay que cuidarlo, no gastarlo, pero no, realmente lo que tenemos que ver, cuidarlo por supuesto, pero también disfrutar de todo lo que hacemos, para tener un alto en el camino para hacer la fiesta. Realmente el motivo de la fiesta es para que ver si algún día podemos lograr, porque somos todos ya medios grandes los que participamos en los consorcios. Son muy pocos los jóvenes y la fiesta arrancó para ver si podemos revertir la situación, para incorporar a los jóvenes, y nos pareció que la única forma o la mejor forma de atraerlos era con estas damas, con la fiesta y con las damas que nos representan en toda la provincia y en parte en fiestas del país también. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete.
con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos, para comodidad de nuestros clientes, con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila, Ruta 7, kilómetro 490, La Bulalle, Córdoba. Sociedad Rural de Chañar Ladeado los invita a compartir la 45ª Fiesta Nacional y Provincial del Porcino y la 73ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Comercio el 27, 28 y 29 de octubre en Chañar Ladeado, Santa Fe. Continuamos con este programa especial desde la ciudad de La Baulalle en esta fiesta tan importante de Consorcio Caminero Regional número 16. En esta oportunidad pudimos dialogar con el presidente de este consorcio, el señor Mario Vilisky. Mario, bueno, hoy es una noche muy especial, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Y muchísimas gracias por venir. Sí, una noche especial porque nos juntamos todos los de la Regional 16 en esta fiesta de la elección de la reina de nuestra regional. Bueno, realmente asiste muchísima gente y realmente muchísimas postulantes también. Sí, sí, hoy gracias a Dios te puedo decir que estamos prácticamente todos representados, todos los consorcios de nuestra regional, que es una regional bastante grande, ¿no? Bueno, Mario, contame un poquito cuál es la zona que abarca la regional. Bueno, nosotros, los consorcios de camineros de la provincia de Córdoba, en total somos 288 consorcios en la provincia. Eso está distribuido en 19 regionales. La regional nuestra es la número 16, y o sea, de la parte sur vendría a ser el límite, es casi la zona de Melo. La parte norte es el norte de Adelia María, y va del este, la provincia de Santa Fe, hacia el oeste, que es el límite de la provincia de San Luis. ¿Aproximadamente qué cantidad de kilómetros? Y bueno, nosotros tenemos 3.890 kilómetros de camino de tierra que atender. Me imagino que en estos tiempos, con tremenda problemática hídrica, estarán bastante complicados. Sí, sí. O sea, nosotros ya hace 3 años que tenemos problemas en toda esta zona hídrica. Pero bueno, es por parte, ¿no? Este año nos ha tocado mucho la parte este, que está muy, muy complicada. Pero bueno, se está trabajando entre los consorcios y la maquinaria de la regional. ¿Están muy bien equipados? Sí, nosotros, la regional esta tiene retroexcavadora, tiene pala cargadora, camiones y bueno, y los consorcios, las demás herramientas, ¿no? ¿Cuánto hace que sos presidente de esta regional? De esta regional, 6 años. Bueno, me imagino que es un trabajo bastante arduo, ¿no? Sí, sí, es un trabajo difícil, pero uno le gusta y bueno, lo hace realmente porque por vocación. Yo te quiero aclarar que, como ser nosotros, todos los consorcistas, trabajamos ad honorem, o sea, no tenemos sueldo, no cobramos nada, al contrario. A veces tenemos que poner plata del bolsillo para ir a las reuniones, ¿no? ¿Qué mensaje, como presidente de esta regional, qué mensaje le dejarías a todos los productores? Que se acerquen a los consorcios camineros, porque hay muchos productores que en realidad no conocen bien lo que es el consorcio, y a veces cuando los tiempos son normales no los dan bolilla, y cuando los tiempos se complican en donaciones, ahí se nota, se acercan y precisan realmente de los consorcios. Nosotros lo que queremos es que se acerquen para ir renovando también a los consorcistas, que algunos tenemos mucha edad. Z
Se viene Expo Buchardo 2017, 8, 9 y 10 de septiembre. Venga y visite la muestra más grande y exitosa del sur-sur de la provincia de Córdoba. Por información, visite nuestra fanpage Expo Buchardo o comuníquese al 033-85-1540-0153, 033-87-1568-7134. Palotti Maquinarias. Somos concesionario oficial Liogong en el sur, este y oeste de Córdoba. Abarcamos parte de la provincia de San Luis y La Pampa. Contamos con el mejor servicio postventa y service en maquinaria, repuestos. Trabajamos toda la línea de maquinarias viales. Palotti Maquinarias, ruta A005, kilómetro 3,5, Río Cuarto, Córdoba. Continuamos con este programa especial desde Consorcio Caminero Regional número 16 de la ciudad de La Boulaye. En esta oportunidad pudimos dialogar con el tesorero de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba, el señor Adelki Cotoraz. También dialogamos con el señor Miguel Inglada, él es secretario de este consorcio, de esta regional número 16 y también intendente de la localidad de Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Adelki? Buenas noches, gracias a Dios, estoy muy bien. Disfrutando de una muy buena velada. Muy buena fiesta, participaron casi todos los consorcios, muy linda fiesta. ¿Cómo están trabajando desde Córdoba? Bueno, estamos haciendo todo lo imposible para que funcione todo bien. El sur provincial está muy complicado por las aguas, lo que es la regional 16, la 18, la 19, tienen muchos problemas de agua, pero bueno, estamos trabajando para tratar de solucionar, la parte nuestra es solucionar económicamente los problemas. Realmente su tarea es bastante complicada, ¿no? Tesorero. Sí, bueno, la tarea de la asociación es la complicada, que es la que tiene que tratar de que le alcancen los fondos a los consorcios camineros. Estamos en julio y ya estamos viendo de tratar de armar el presupuesto para el año 2018. El año 2017 no salió tan bien como lo esperábamos, vamos a tratar de que sea mejor. Adelki, ¿están recibiendo siempre ayuda de la provincia? Sí, este año, con el gobierno de Schiaretti se nos complicó un poco, nos han cambiado el sistema de certificación, realmente se nos ha complicado un poco en este último año. ¿Están comprando equipamiento? Sí, pero bueno, se nos cortó también el fondo de ayuda, el subsidio que daba la provincia. En este último año no lo hemos tenido. ¿En qué están trabajando en estos momentos la Asociación de Consorcios? Bueno, estamos trabajando en el presupuesto para el año 2018 y también viendo un aporte para poder prestar a los consorcios. En el año 2007, 2008 y 2009 se hizo un reequipamiento de los consorcios. De ahí en más, con subsidio, le otorgamos préstamos a los consorcios para que puedan comprar la herramienta que necesiten para reparar alguna herramienta, para cambiar neumático. Lo que pasa es que en los últimos años no tenemos los subsidios de la provincia y estamos trabajando con los montos que tenemos, que vamos recuperando de los préstamos que hemos ido prestando. Adelki, bueno, ustedes allí en Córdoba tienen instalaciones muy buenas para recibir a los consorcistas. Sí, tenemos la casa del consorcito, del consorcista que cuenta con 6 habitaciones, en la cual es todo gratis para los miembros de las comisiones directivas y los empleados de los consorcios. Y bueno, en la parte de abajo tenemos la oficina. Bueno, ¿le podemos dejar algún mensaje a todos los productores agropecuarios? Bueno, yo diría a los productores y a los consorcistas, que es más o menos lo mismo, porque los productores agropecuarios son consorcistas, muchos de ellos. Los consorcistas son casi todos productores agropecuarios. Bueno, que nos apoyen, que apoyen a los consorcios. Realmente el consorcio vive de lo que le paga la provincia y también el que tiene la suerte que los productores lo ayudan, anda mejor todavía. Nos encontramos con el secretario de esta regional número 16 y también es intendente de una localidad vecina de la localidad de Rosales, el señor Miguel Inglada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, acá estamos disfrutando de la fiesta que tenemos todos los años, donde se elige la reina para después competir para la reina provincial.
La verdad que una fiesta muy hermosa. Realmente muchísima gente. Sí, 270 personas. La verdad que es muy importante. Es importante que concurra la gente, los consorcistas, con la familia. Es muy importante. Miguel, ¿cuál es su tarea específica? En la regional, bueno, soy el secretario. Por lo general siempre las reuniones. Yo hace 15 años que soy secretario de la regional. Por ahí uno es como que lo lleva en el corazón a los consorcios camineros. Bueno, realmente ahora, tanto en su localidad, que usted es intendente de la localidad de Rosales, como bueno, también aquí en el consorcio caminero, los caminos, valga la redundancia, están bastante complicados con estas lluvias, ¿no? Sí, sí, hemos estado muy complicados. Ahora tenemos, por ejemplo, el consorcio mío, yo soy presidente del consorcio de Rosales. Ahí teníamos 10 camiones que habían entrado, se habían roto los caminos. Antes de ayer tuvimos piedra, cal, para poderlo arreglar, que puedan sacar el cereal. Estamos haciendo lo posible, pero bueno, muchas veces la gran inundación que tuvimos es imposible de poderlo acomodar a los caminos. Realmente muchísima cantidad de agua. Sí, mucha. Nosotros ya hace el año pasado, este año fue peor todavía. Pero bueno, ojalá que no deje de llover, eso es lo fundamental. Específicamente su localidad de Rosales, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, la localidad bien. Nosotros nunca tuvimos problema de lluvia, solamente un poco la napa, pero hoy estamos bien. Estamos trabajando para ver si podemos crecer lo que más podamos. Bueno, vimos que en la localidad está haciendo un pórtico de entrada muy lindo. Sí, sí, eso va a quedar muy bonito porque yo siempre donde voy, nadie conoce dónde queda Rosales, entonces pasan por la ruta 7. Pero le digo, bueno, tengo que estar explicando, la Bulalle, entre la Bulalle y Rufino. Por eso, un buen portal que diga Rosales va a ser muy importante. Miguel, ¿algún consejo a los productores agropecuarios? Porque por ahí el presidente estaba pidiendo que se acerquen al consorcio caminero. Sí, no, el consejo sería que seamos conscientes un poco de los caminos, de cuidarlo. Cuando cargamos un camión, no cargar 30.000 kilos, sino salir con 20. Allá en la zona lo estamos haciendo. Los mismos productores se ponen de acuerdo que, por ejemplo, tienen que salir en un horario que sea de 11 a 2 de la tarde. Ese sería un horario porque después se revienen los suelos y es cuando se rompe el camino. Y no salir más de 20.000 kilos, eso sería un consejo muy importante. Municipalidad de Rosales apoyando el crecimiento de la localidad. Gestión Miguel Inglada, Florentino Lafourcade, sin número, Rosales, Córdoba. Desde Villa Valeria para la región, Comercial Don Antonio SRL, al servicio del agro, ferretería industrial, pinturería, grifería, herramientas en general. Trabajamos marcas líderes, venta de implementos agrícolas. Somos representantes en la zona de Steel, Metalúrgica Ombú, Sembradoras Piero Bom y Grospal, Casillas El Imán. Comercial Don Antonio SRL, en Garibaldi 25, Villa Valeria. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino, fábrica de implementos agrícolas en general, productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino, Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Seguimos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros estamos aquí en esta fiesta tan importante de consorcio de la regional número 16. En esta oportunidad pudimos dialogar con el legislador departamental, el doctor Fernando Paloni. Legislador, bueno, hoy es una noche muy especial aquí. Sí, bueno, compartiendo como anualmente estos eventos que realiza las regionales de consorcios camineros. Así que, bueno, haciéndolo como siempre, ¿no? Bueno, y por supuesto siempre acompañándolos en todos momentos. Sí, más en este momento que sabemos que el Roque Sáenz Peña, que es donde tienen su mayor zona de influencia la regional 16, bueno, ha sido muy castigado por los excesos hídricos, lo que ha hecho intransitable los caminos
y que hace que, bueno, que todos los consorcios tengan que no doblegar, sino cuadriplicar sus esfuerzos para poder dar tránsito en lo que se pueda. Así que desde hace del año pasado que vienen trabajando incansablemente, ¿no? Bueno, yo veo que siempre usted está reunido con los integrantes de los consorcios. Sí, viendo un poco también muchas veces las necesidades, a veces las gestiones que hay que hacer ante la provincia, por ahí con algunos retrasos en algunos pagos. Acá en esta situación que estamos de crisis, los fondos siempre son insuficientes, así que lo que tratamos de hacer es de apurar algún pago, de gestionar algunas cosas, que bueno, que seguramente todas esas cosas van a la provincia por todas las vías posibles, ¿no? Y uno trata también de ser uno de los canales para esto. Legislador, ¿el gobierno de la provincia de Córdoba está apoyando a los consorcios? Sí, los recursos vienen. Yo creo que los recursos se están enviando. No voy a decir que satisfacen en su mayoría. Pero bueno, me parece que en muchos casos se nota una desorganización un poco entre lo que es la parte de vialidad de la provincia y lo que pueden hacer los consorcios camineros, por ahí, como yo decía, el atraso en los pagos y todo eso, y acá los gastos, hay el combustible hay que pagarlo todos los días, los empleados hay que pagarlo todos los días, cuando hay que conseguir las piedras para los caminos, que muchas veces son los productores, la mayoría que lo consigue, también hay que tratar de los consorcios aportar para la piedra. Entonces, digo, muchas veces el tiempo, por ahí en que ven los recursos, son esas cuestiones que hacen que no se puedan articular los mecanismos, pero bueno, en este momento la provincia creo que en este momento está haciendo lo que puede. Creo que quizás venimos con una red vial secundaria y terciaria de muchos años de atraso. Creo que hay que crear nuevas trazas, de hecho lo está diciendo el director de Vialidad, pero bueno, uno intuiría que después de 17, 18 años ya deberían haberlo pensado antes y no esperar una crisis de esta característica. Hoy los caminos están muy por debajo de los niveles de los campos, lo cual cualquier exceso hídrico lo primero que hace es buscar estos caminos y estos actúan como canales. Pero bueno, dada la situación que no se abordó antes, veo que lo que está, yo creo que la provincia responde como puede. Y es insuficiente porque, pero bueno, porque son muchos los caminos anegados y en muchos casos no se puede hacer nada sobre ello por más que uno tenga la voluntad de hacerlo. Legislador, ¿en qué proyecto está trabajando usted en estos momentos? Nosotros fundamentalmente estamos con un proyecto de salud, que como sabemos, hoy el interior del interior, digamos, tenemos nuestros hospitales donde es muy difícil conseguir médicos que se radiquen, la tecnología es escasa, a lo sumo tenemos un aparato para hacer radiografías o una ecografía y no tenemos mucho más. Y muchas veces toda esta gente que tiene muchas necesidades, para hacerse un estudio que pase esa complejidad o para ver un especialista que exceda lo que podemos tener en nuestra región, tienen que hacer grandes distancias. Entonces nosotros creemos que la provincia tiene que tratar de facilitar, primero en el territorio, si en la parte privada hay algún profesional que pueda brindar esto, la provincia tiene que hacerse cargo. Y si no, tiene que hacerse cargo también, no solamente del traslado de estos pacientes, que lo hace con las patologías crónicas, pero hay patologías que tienen una consulta eventual u otra cada tanto, o hacerse un estudio, eso el paciente se tiene que pagar un pasaje a ciertas localidades. Nosotros creemos que eso nos pone en desigualdad. Cuando el gobernador reclama más igualdad de la nación con la provincia, nosotros también reclamamos del interior igualdad para con las grandes ciudades de la provincia. Y creo que esto será una buena muestra de que nos pongan igualdad de condiciones, poder que, si bien no tenemos la tecnología acá, pero por lo menos que nos cueste lo mismo, que tengamos los mismos beneficios, aquel que vive en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, que están los hospitales centrales con todas las especialidades y toda la aparatología. Así que bueno, eso ya hace del año pasado, estoy insistiendo en la Comisión de Salud, a la cual soy pertenezco a la Comisión de Salud. Pero bueno, no hay una voluntad política de avanzar en ese tema. Sociedad Rural de La Boulaye, en sus 120 años, Centro Comercial y Aeroclub La Boulaye invitan a formar parte de la Cuarta Muestra Regional del Sur a comercios, industrias y emprendedores. Sumate a la segunda muestra más grande de la provincia, el 26 y 27 de agosto, en el predio de Sociedad Rural, Muestra Regional La Boulaye. No te quedes afuera. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. En la última parte de nuestro espacio País Productivo, de este programa tan importante de la fiesta de los consorcios, de esta regional número 16 de la Boulaye. Queremos compartir con ustedes la elección de la reina.
fucking drop. When it comes to the rules, we don't apply these. We don't do IDs, but we on a wave like the high seas. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.